Amigas y amigos de toda la República Argentina, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros nuevamente. Mañana, 20 de junio, se festeja el Día de la Bandera con motivo de homenajear de alguna manera el día en que emprendió el viaje que vamos a emprender todos, como me gusta decir a mí, Manuel Belgrano, el general Manuel Belgrano, el educador Manuel Belgrano, el economista Manuel Belgrano, el jurisconsulto Manuel Belgrano, el político Manuel Belgrano, mi ídolo Manuel Belgrano. Se ocupó Manuel Belgrano en las postrimerías del siglo XVIII sobre la educación fundamental, consideraba él, de la mujer. Fíjense qué adelantado. Ya Manuel Belgrano tenía esa preocupación mucho antes del 25 de mayo de 1810. Pero también mucho antes, Manuel Belgrano decía, es preferible comprar un producto hecho aquí a 2 pesos y no comprar un producto extranjero a 1 peso que se va. ¿Se entendió? A 1 peso que se va. Y esto tiene que ver con el cuidado de la producción de la patria, de nuestro país, de la República Argentina. Tiene que ver, entre otras cosas, con el trabajo de la gente. Tiene que ver con el cuidado de nuestra economía. Manuel Belgrano. Bueno, no hay mucho tiempo, seguramente en otras ocasiones periodísticas, como lo vengo haciendo hace más de 30 años, me referiré con mayor amplitud a la figura de este prócer, para mí el número uno de los argentinos. Ahora, como de costumbre, vidas, historias de vida que nos sirven a nosotros, a ellos y a todos. ¡Atención, país! Muchísimas gracias, Eduardo, por prestarte a esta charlita, a este diálogo, a este reportaje. Querido empresario lácteo de nuestra amada provincia de Entre Ríos, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto estar en este programa. Eduardo, lo primero que quiero saber, ¿en qué lugar de Entre Ríos naciste? Bueno, yo nací en un departamento de Diamante. Estoy a 5 kilómetros de lo que es Libertador San Martín, llamada Puyari también. Hay un camino vecinal que une Puyari de Racedo, que es otra, es otro paraje, digamos, otra ciudad, otro pueblo, en realidad todavía no ciudad, y bueno, ahí está enclavada lo que es la fábrica, la planta industrial nuestra. Yo nací ahí, justamente donde está la planta industrial, aunque ahora vivo en la ciudad, digamos. Dime, Eduardo, ¿tus padres viven? No. Mi padre en el 2018, en el 2008, perdón, y mi madre hace poco se fue en el 2021. Bueno, pero mamá y papá, Eduardo, están siempre en nuestro corazón y en nuestra mente. Vamos a hablar en tiempo presente. ¿Cómo se llama papá y cómo se llama mamá? Bueno, mi hijo se llamaba Abel Tonuti, de ahí mi nombre, Eduardo Abel. Y mi mamá se llamaba Rosa Cristina Pérez. ¿Y qué fueron Abel y Rosa Cristina para vos? Bueno, dos personas que me dieron educación, que me enseñaron con su ejemplo más que nada lo que significaba el sacrificio, el trabajo, las ganas de hacer cosas. Mi madre siempre cuidando de lo que era el hogar o mis hermanas. Yo tengo 3 hermanas. Y mi padre siempre en la tarea de emprendedor, él siempre tenía ganas de hacer cosas y ocupaba mucho tiempo en eso, digamos. Pero bueno, mi imagen siempre ha sido esa, como una persona de mucho sacrificio y de muchas ganas de progresar. ¿Y tienes 3 hermanas menores que vos o mayores que vos, Eduardo?
Una mayor y las otras dos son menores. La mayor es docente, ya jubilada. Después de la otra, mi otra hermana es bioquímica, que está en Corrientes Capital, sentada. Y la cuarta, digamos, que es la que está acá junto conmigo, acá en la planta, que es Otilia, ella es licenciada en química. Oh, Y bien. yo soy contador público nacional. ¿Qué cuatro profesionales han hecho tus padres? Ahora sí, me gustaría que empieces a contarnos esta historia de esta empresa que ya tiene 60 años, está cumpliendo este 2023 60 años de vida, que fuera de cámaras me has dicho que tu ascendencia es de parte de papá por tu apellido. Sos de ascendencia italiana y de parte de mamá me has dicho de españoles. Así que contame esa historia de esta empresa, por qué haces lo que haces con tanto éxito hasta ahora, por qué no decirlo, de vender tus productos al mundo, ahora a Brasil, a Chile, pero con proyectos donde Catriel, supongo, uno de tus hijos, tiene mucho que ver también en vender al sudeste asiático. Tener una mozzarella entre tantos productos lácteos que ha ganado un premio en la Argentina trascendente, importante. Así contame esta historia de esta empresa que entiendo su modelo por seguir. La historia comienza así, digamos. Mi abuelo, obviamente, de origen italiano, se radicó acá en la zona como colono, digamos, porque, bueno, ellos venían a trabajar las tierras. Y bueno, fueron colonos y también tamberos, digamos, en aquel tiempo de Nestlé, digamos. Acá en el río había una fábrica de Nestlé que se llevaba la leche en tren. Mi padre tenía tres hermanos, dos mujeres y un compañero mayor que era Inocencio Tonuti, que fue el socio de él, digamos, cuando tomó la iniciativa de generar algo con la leche. Tenía siempre ese deseo de progresar, de hacer cosas diferentes. Y bueno, a partir de ello es que empezaron a contagiar a los vecinos acá de la zona, a que tuvieran algunas vaquitas, para decirlo de alguna manera, que se entusiasmaran en la idea. Y bueno, en base a la confianza, como dice por ahí mi tío Inocencio, ellos visitaban a los vecinos para generar un poco una masa una cantidad de leche determinada para poder industrializar. Y así empezaron a hacer lo que acá se conoce como queso duro, digamos, que es muy conocido en la zona, que es el sardo todavía, ¿no? El queso para rallar. Así que empezó esa etapa de entusiasmo a generar una sala para elaborar con dos tinas de 1.000 litros y al mismo tiempo generaron un criadero de cerdo que obviamente por una cuestión de su producto, una cuestión de la leche tiene dos componentes, uno sólido que vendría a ser el queso y el otro líquido que es el suero y en aquel tiempo se ocupaba para criar cerdo, digamos. Entonces, la explotación era una cremería, se la llamaba en aquel tiempo, se la llamaba cremería a la empresa láctea, y una fábrica, y un criadero de cerdo, digamos. Hasta ese momento era una cremería, una fábrica habían llegado a los 20, 25 mil litros de leche en ese momento, con el desarrollo de la zona y, bueno, un poco de clientes, o sea, todo un sacrificio que obviamente estaba más cifrado en lo que ellos hacían de lo que yo podía hacer, digamos, porque yo lo único que hacía más que nada era colaborar. En la década del 80, después que yo me recibo, yo me pongo a generar lo que fue todo un sistema de comercialización para la empresa. O sea, me dedico no a la parte productiva, sino a la parte comercial, que era uno de los déficits que tenía la empresa. Y al mismo tiempo incorporamos galletitas en lata en aquel momento, que había dos grandes fábricas, que era Terrabús y Bagle, y después había una cantidad de fábricas que hacían diferentes cosas. Bueno, yo tuve la visión de lograr de todas aquellas fábricas armar toda una línea de productos tal cual era Bagle y Terrabús, y con todas las dulces, las saladas. Entonces, de esa manera armé un sistema de comercialización en la Mesopotamia, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, donde seguramente la venta de la distribución de galletitas era más importante que el mismo queso que le No. distribuía la empresa, digamos.
había generado una empresa de distribución que al mismo tiempo distribuía los quesos que producía nuestra empresa. Eso es lo que a mí me ocupó toda la década del 80 y que me generó llegamos a tener más de 1.000 clientes. En aquel tiempo no había supermercado ni nada que se le parezca, eran todo, como se le llaman, comercios minoristas, de barrio, así. Entonces había que estar, nosotros vendíamos no solamente eso, sino hacíamos dulce leche también en ese tiempo y teníamos desarrollo en mermelada, bueno, varias cosas que se nos habían ocurrido en ese momento y que nos generaron un perfil exitoso, digamos, para la década, digamos. Esto fue lo que pasó y hasta la década del 90, con todo el tema, con toda la problemática de la hiper, todo lo que pasó en la Argentina, el tema cuando la convertibilidad de caballo, digamos, generó un problema que al no haber inflación, la intermediación empezó a morir, digamos, o sea, es como que se generó todo otra política, aparte las latas ya habían dejado de... No estaban más habilitadas, entonces pasaban a toda una línea de paquete, o sea, había cambiado totalmente el sistema. Y fue ahí donde yo tomo la decisión de hacerme cargo de la parte ya, de la parte productiva, digamos. Yo me tomo o sea, empiezo a involucrarme en todo lo que tenía que ver con el proceso, todo lo que tenía que ver con el desarrollo de la materia prima. Y había que crecer en volumen, digamos, para hacer una empresa más importante. Y bueno, fue en la década del 90 donde produjimos el primer desarrollo de la empresa. Automatizamos, llevamos ollas de 1.000 litros que había en su momento a ollas de 6.000 litros, toda automatizada. Pasamos de 25 o 30.000 litros a 80, 100.000 litros. Y buscamos un técnico que era Morfino, se había retirado Morfino, era jubilado, era un hombre que nos ayudó mucho, nos asesoró, nos ayudó a hacer a buen producto, a mejorarlo mucho, y bueno, eso fue lo que nos fue dando éxito, no solamente porque fuimos automatizando, mejorando nuestro estándar de calidad, que bueno, obviamente siempre lo tuvimos como uno de nuestros principios, sino también el hecho de una calidad superlativa, de una calidad que hasta hoy, creo que se valora, digamos. Advierto, lo que el público seguramente también, que sos hiperactivo, que sos un creativo, porque esto de pasar a las galletitas, sos un tipo realmente que agudizás el ingenio, que sabés de números, que sos emprendedor. Y esa hiperactividad, supongo, requiere un sostén. Y supongo, creo no equivocarme, que ese sostén tiene que estar dado por el amor de tu vida, con la cual tuviste casualmente 4 hijos, igual que tu padre y tu madre. Así que, ¿cómo se llama el amor de tu vida? Te sorprendo con esto, ¿eh? No te lo esperabas. Bueno, justamente en el fin de la década del 80, digamos, fue cuando conocí a Zulma Chemes, el apellido ya de origen, el padre era de origen libanés, o sea, su abuelo era libanés. Como bien decía, por una cuestión de la actividad que yo realizaba, porque en ese momento yo era presidente de un club de Diamante, Muy que era bueno. el Club Atlético Diamantino, que es el club más importante que tiene Diamante, y bueno, desarrolla un montón de actividades, que era el club donde yo jugué al básquet, al fútbol, y bueno, después terminé siendo dirigente de muy joven, no tenía 30 años y ya era presidente de ese club. Y bueno, el presidente de otro club amigo ahí de Diamante era don Jorge Cheme, que era el papá de Zulma, digamos. Esa Mira fue vos. la conexión, digamos, en principio, que nos llevó a conocernos, bueno, y a partir de ahí a estar juntos y a empezar bueno, obviamente que nos casamos al tiempo y empezamos a generar nuestra propia familia. La primera hija que tengo es Antonella, que tiene ya 35 años, abogada, No, ella mira está en Paraná. vos. Después, al año y 8 meses nacieron mellizos, casi sin esperarlo, digamos. Catriel es uno de ellos. Después tengo Estefanía, que es bioquímica, ella está en Rosario hoy. Está especializada en todo lo que tiene que ver con la fertilización.
Y después, al tiempo, digamos, los 10 años, vino como un contrabando que se llama Giovanni, que tiene 23 años, 22 años, que hoy por hoy está en la música, todavía no se ha interesado por las cuestiones empresariales. Gracias, querido Eduardo, por permitirme esto que no te imaginabas, una charla, un diálogo, un reportaje de esta naturaleza. Ahora seguimos contándome toda la actividad de la empresa. Dale. Bueno, después de la década del 90, digamos, mi tío se retira, ya cumple 65 años, el socio de mi viejo, se genera una SRL, digamos, ahí me incorporo, porque hasta ese momento yo era primero un gerente comercial, después ya me había convertido también en un gerente de producción, y bueno, después me terminé convirtiendo en un gerente general. Se generó una SRL que hasta hoy existe, digamos, donde yo quedo con una parte, tanto por donación de mi tío y de mi padre, digamos, que lo podían hacer, y me designan gerente general. Mi tío se retira en la década del 2000 y me vende su parte a mí, y ahí es ahí donde Otilia ya venía haciendo trabajo, digamos, Otilia, mi hermana menor, venía haciendo trabajo con la parte de calidad, digamos, como licenciada en química, venía colaborando y apoyando a todo lo que veníamos mejorando, la planta y bueno, y dándole otro perfil. Bueno, es ahí donde también ella también no solamente participa como colaboradora, sino también se hace socia, digamos. Y bueno, también ahí empezamos otra vez a pensar de cuál podría ser otro relanzamiento, pensamos a generar otra etapa, que fue la etapa del hecho de pensar en que deberíamos terminar exportando, que ya el mercado en Argentina lo teníamos bastante bien, si bien no lo tenemos desarrollado en todo el país, pero lo tenemos desarrollado en los lugares que más nos interesa, que es la Mesopotamia, Machaco, Formosa, bueno, todo el Gran Rosario y Buenos Aires, obviamente, que Buenos Aires siempre es el gran consumidor. Y entonces pensamos en la exportación. Lo primero que formé fue un consorcio, que entusiasmé a empresas acá de Entre Ríos, formamos un consorcio que se llamó el Consorcio Entrerriano Industrias Lácteas, que con eso logramos exportar a través de una de ellas, que era Cotapa, que hacía fazón, hacíamos leche, sobre todo en la época de mucha zafra, y vendíamos ya, exportábamos leche en polvo, digamos, para sacarnos ese excedente y que no nos complicaran los precios. Eso sobrevivió durante 10 años. Hasta que, bueno, murieron algunos, o sea, Cotapa tuvo problemas económicos y algún socio falleció, digamos, y se empezó a complicar. Y bueno, cada uno tenía ya su proyecto, así como nosotros teníamos nuestro propio proyecto, había otras empresas que tenían otro proyecto. Así que eso fue lo que nos guió a esta etapa de mucho más automatización, ahí donde logramos tener la línea continua, digamos, que es una línea que, bueno, para decirlo rápidamente, ingresa la leche y en el mismo día termina en la cámara ya el producto envasado. Es eso lo que nos fue guiando, digamos, como para generar este producto que obviamente terminó concretándose en la exportación. Mediante, obviamente, toda esta tarea previa de lo que fue el consorcio, esta unión entre cinco empresas acá. Eso lo hice porque yo era presidente de la industria acá en Entre Ríos y ahora, a través de ellos, soy integrante de APIMEL, que es la Asociación de Pequeña y Mediana Empresa a nivel nacional, soy vicepresidente representando Entre Ríos y obviamente siempre he hecho mucho gremialismo empresario en la parte de lácteo y también acá en Entre Ríos a través de lo que es la Unión Industrial de Entre Ríos, de la cual soy su secretario hace 16 años. Así que en realidad siempre lo mío estuvo marcado por lo que tiene que ver con la industria y con el desarrollo industrial y de la provincia, ¿no? ¿Cuánta gente te acompaña en la empresa, Eduardo? Y hoy somos 70 aproximadamente, 70 empleados. Tenemos un equipo de gente, de muchos profesionales dentro de la empresa. Y cuando hablamos de la familia, lo digo por ahí, la gran familia es toda la gente que trabaja, digamos. Nosotros Hermoso. creemos que la empresa es un bien social donde todos hacemos para que funcione, obviamente vivimos de ella, pero y a eso sumarle los tamberos que también que
aportan su leche calidad, se esmeran para mejorar, y eso siempre es un agradecimiento especial, digamos, a los tamberos y a los trabajadores. Me parece que forman lo que somos, digamos, no, esto no es Eduardo Tonuti, ni Catril Tonuti, ni Abel Tonuti, digamos, esto es realmente la gente, la gente que trabaja, hay gente que dedica mucho tiempo, mucho más tiempo del que debiera, digamos, que le corresponde, digamos. Y esas cosas se valoran y se agradecen, por lo menos de parte nuestra. No te pregunté por último si sos abuelo. Soy abuelo, Gabriel me ha hecho abuelo hace justamente el 1 de junio, que es el día de aniversario, nació Constantina, se llama. Te debe tener loca la nena esa. Ay, qué grande Catriel. Le ha tocado el destino, No qué solamente, grande. mirá qué cosa, digamos, el 1 de junio es el Día de la Leche a nivel internacional, Sí. es el día de aniversario que hemos puesto para nuestra empresa, digamos, como, y es el cumpleaños de Cosentina, mi primera y única nieta hasta ahora. Bueno, por ahora te saludo con el corazón y con la mente, pero Dios quiera pueda darte, querido entrerriano, empresario, dirigente, empresarial argentino, un abrazo personalmente. Amigas y amigos de toda la República Argentina, les presento con inmenso placer, con orgullo, con esa necesidad interior que tengo y que tenemos los argentinos o que debiéramos tener de conocer y reconocer un empresario argentino, un dirigente empresarial argentino, un hombre de familia, un hombre con valores, un hombre con valores que tiene una empresa, una familia, una manera de emprender la vida que es un ejemplo por seguir para todos los argentinos y fundamentalmente para que los políticos de nuestro país lo tengan en cuenta. Atención, amigos. Lácteos Tonuti es una empresa familiar ubicada en Puigari, provincia de Entre Ríos. Los orígenes de la firma se remontan a 1963. Por entonces, Abel e Inocencio Tonuti pusieron en marcha el proyecto e iniciaron el camino de esa zona como cuenca lechera. A 60 años de su nacimiento, la compañía integra a la segunda y tercera generación familiar. Hoy, su producción se concentra en la elaboración de quesos y crema. Desarrolla una línea de productos lácteos con el sabor y la textura de lo natural. Así, produce quesos de calidad con personalidad propia, original y creadora. Lácteos Tonuti es una empresa multigeneracional con más de 5.100 metros cuadrados cubiertos en un predio de 12 hectáreas. Procesa más de 65 millones de litros anuales aplicando procesos industriales de última generación que también mantienen el carácter artesanal y la tradición de sus comienzos. La fabricación de quesos requiere soluciones a la altura de la tecnología empleada en el sector. López Ingeniería para Lácteos es una empresa argentina que presta servicios fundamentales a Tonuti. Mi nombre es Lucrecia Ramela, de la firma López Ingeniería para Lácteos, SRL, una empresa dedicada a insumos para la alimentación y específicamente en la industria láctea. Venimos del año 1971. Hoy por hoy nos dedicamos a la fabricación y comercialización de insumos para la industria. Si bien nosotros somos distribuidores de muchas empresas del país, también somos fabricantes e importadores. Justamente nuestra función principal es la elaboración de sales fundentes para quesos y pinturas para quesos y la distribución de bolsas de envasado al vacío y laminados para la industria láctea en quesos de termoformado. Distribución justamente de la firma Siler Argentina, de Cryovac, que es una multinacional que tenemos representación exclusiva en la provincia de Santa Fe y Entre Ríos. 25 años que trabajamos con Lácteos Tonuti. Les proveemos de todas las bolsas de envasado al vacío que ellos utilizan en sus quesos. Para nosotros es un orgullo trabajar con Lácteos Tonuti porque nos han demostrado en el transcurso de todos estos años en que son una empresa ejemplar,
una empresa familiar que han sostenido y sostienen al día de hoy una estructura de tal magnitud y una fuerza y una templanza también para felicitar. Quiero agradecer la confianza que Lácteos Tonuti nos ha depositado en el transcurso de todos estos 20 años. Trabajar con ellos ha sido un placer y es un placer al día de hoy. Y acompañamos y felicitamos a Lácteos Tonuti por estos 60 años al servicio de la comunidad. Impulsado por el ingreso de la tercera generación, a la fecha el comercio exterior de Lácteos Tonuti representa un área de gran relevancia para la firma. Hoy exporta a Brasil y Chile y se encuentra en tratativas para arribar a Perú y el sudeste asiático. La empresa entrerriana exporta a Brasil desde 2017. En línea con el incremento de su negocio exportador, en 2022 sus ventas a ese país crecieron un 40%. Recientemente en la ciudad de Villa María, uno de los polos industriales lácteos más importantes de la Argentina, se realizó la primera edición del concurso nacional de quesos, manteca y dulce de leche. El certamen fue organizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería cordobés, junto a la cartera de producción del Gobierno de Entre Ríos, asociaciones de productores e institutos educativos. En total, participaron 70 pymes nacionales provenientes de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Tucumán, La Pampa y Mendoza. Fueron evaluados 332 productos, de los cuales 285 fueron quesos, analizados por reconocidos jurados independientes con trayectoria en concursos internacionales. En la categoría mozzarella para pizza, el primer premio fue para Tonuti. El lauro, que representa un hito para la firma, fue recibido con orgullo por su titular, Eduardo Tonuti, junto a su hijo Catriel. La mozzarella Tonuti es un queso de consistencia semidura, de textura fibrosa, elástica y cerrada, de color blanco amarillento, realizado en un proceso continuo con los más altos estándares de calidad. Lácteos Tonuti es una compañía con 6 décadas de vida. Es una firma que produce calidad artesanal con la más alta tecnología. Una empresa familiar argentina. Desde 1963, fabricando sabor. López Ingeniería para Lácteos, empresa santafesina con más de 50 años de vida. En nuestra moderna planta producimos una amplia gama de ingredientes para la industria alimentaria, con equipos de alta calidad. Ofrecemos soluciones innovadoras para la fabricación de quesos. Somos distribuidores oficiales y exclusivos para las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, de bolsas de envasado al vacío, Cryopack Sealed Air Argentina, López Ingeniería para Lácteos, alta tecnología para la industria alimentaria. Corrugados SLSA. Somos fabricantes de cajas de cartón corrugado y complementos. En nuestra planta de 3.000 metros cuadrados disponemos de personal capacitado y tecnología moderna en permanente actualización que nos permite abastecer a un gran abanico de clientes. Corrugados SLSA. 25 años al servicio de las industrias del país. Impac Alimenticia Sociedad Anónima. Desde hace más de 28 años nos especializamos en la distribución de insumos para las firmas más importantes del rubro alimenticio. Brindamos innovación, aplicación y desarrollo tecnológico para la satisfacción de nuestros clientes. Somos una empresa argentina. Somos Impac Alimenticia.
Hola, soy Eduardo Tonuti. Hoy la empresa cumple 60 años y la familia Tonuti está compuesta no solo por la familia fundadora, sino también por todos los empleados y empleadas de la empresa, nuestros proveedores, nuestros clientes y consumidores. Sin ellos no hubiera sido posible llegar hasta aquí. A toda y a cada una de esas personas queremos agradecerles profundamente. La confianza. A nosotros nos ayudó la confianza de la gente. Es a partir de esa confianza depositada en nosotros que hemos podido crecer e invertir constantemente en tecnología de punta, en mejorar nuestros procesos y productos, en su sabor y calidad, la que hoy es premiada por nuestros propios colegas. En estos 60 años de vida, los invitamos a seguir transitando juntos, por muchos años más, en este camino de compromiso y excelencia. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Darío, querido ingeniero formoseño, amigo, por prestarte esta charlita. ¿Cómo estás? Hola, Jorge. Gracias al equipo de trabajo, a vos y a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento. Qué alegría he sentido como argentino, querido ingeniero, por esta información que proyecta en el ámbito minero a tu querida provincia, por esa labor de investigación y desarrollo que llevan adelante la gente que diriges. Pero antes de ingresar en el tema minero del cual vos sos director, te pregunto, ¿dónde naciste, hermano? Yo nací en la provincia de Santa Fe, en la ciudad capital de Santa Fe. Mis padres, desde que mi hermano más grande tenía un año, se fueron a vivir a una ciudad del interior de Formosa, Pirané se llama, y allí, bueno, de ese momento toda la familia vivió desde el 1976-75 aproximadamente en la provincia de Formosa, y ahí nos fuimos criando. Ahí está tu corazón. Dime, ¿y por qué sos ingeniero, Darío? Mi hermano mayor comenzó a estudiar ingeniería en sistema y comenzó a ir a la UTN, a la regional de la ciudad de Santa Fe. Y bueno, entre esa carrera yo ya tenía pensado que, o sea, ya tenía decidido que iba a ser en la UTN, que iba a ser que quería estudiar en la UTN, y entre las carreras disponibles, las que más me interesaban, por supuesto, era la que estaba haciendo mi hermano, porque era ingeniería en sistema, digamos que era una... En ese momento era la carrera del futuro, y la carrera de ingeniería industrial, que bueno, por ahí era lo que más se acercaba a lo que yo había vivenciado en la ciudad de Pirané, así que finalmente me terminé decidiendo por la parte de procesos, que es lo que me gusta más, estudiar procesos, estudiar a las personas para que el proceso sea más eficiente. Y bueno, a partir de eso, un poco viendo esa oferta, me orienté hacia lo que es ingeniería industrial. Todo hombre hiperactivo, todo hombre estudioso, emprendedor, luchador, tiene que tener un sostén. Y fuera de cámara me has dicho que el amor de tu vida es con la cual hubo frutos, que tienes 3 hijos. Así que contame, la mujer que te acompaña, el amor de tu vida, ¿cómo se llama? Mi señora se llama Karina y bueno, hace tiempo que me está acompañando. Todo lo que uno hace, por supuesto, está sustentado en la base de la familia. Así que sí, me siento muy acompañado por ella y por mis hijos. ¿Y cómo se llaman tus hijos? ¿Qué edades tienen? Facundo tiene 14, Julieta que tiene 12 y Jazmín, que es la más chiquita, que tiene 6 años. Bueno, gracias, amigo mío. Bueno, ahora sí, a ver, contame desde cuándo estás
en la dirección que hoy diriges, e inmediatamente después también háblame de todas las actividades que realiza la dirección, que te encuentra vos al frente, y también de esta última noticia, por lo menos para mí o para muchos argentinos, el trabajo de investigación y desarrollo con el litio, como te dije fuera de cámaras, sumándose nuestra Formosa querida a Salta, Jujuy y Catamarca en la producción, en este caso de aguas, de la que vas a hablar vos con tus conocimientos, para llegar al litio. A ver. Nosotros, como dirección de industria, que dependemos de la Subsecretaría de Desarrollo Económico y además del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia de Formosa, de alguna forma concentramos todo lo que es la actividad industrial de la provincia de Formosa. Llámese actividad industrial de todos los rubros y específicamente de hidrocarburos y de minería. O sea que todo lo que es la actividad de agregación de valor de la provincia de Formosa. No solo eso, sino que además nosotros también somos, para el tema de hidrocarburos y minería, somos autoridad de aplicación para la provincia de Formosa en lo que son las leyes que reglamentan estas actividades a nivel nacional. Además de eso, nosotros tenemos toda la parte industrial. Nosotros manejamos, tenemos el registro, administramos el registro de industria de la provincia de Formosa, en la cual las empresas de todo el territorio provincial están obligadas y por decreto están obligadas a inscribirse en ese registro de industria. A partir de la inscripción en ese registro de industria, las empresas pueden acceder a la política industrial vigente de la provincia de Formosa, que son los beneficios e incentivos que nosotros tenemos. Bueno, muy bien. Dime, para este tema del litio, ¿alcanzan los recursos de la provincia de Formosa? ¿Va a haber inversiones privadas? ¿Cómo es? Bueno, actualmente, bueno, a partir del año pasado, desde que el gobernador anuncia la presencia de litio en aguas de formación, en lo que es la producción de hidrocarburos. ¿Qué quiere decir agua de formación? Y bueno, el crudo que se saca, el petróleo que se saca, viene con agua y gas y viene el crudo, ¿sí? Esa agua hicieron un proceso de desarrollo, de laboratorio, de investigación, y se logró determinar que existía un nivel de concentración del litio, bueno, que podría tener o que se podía prestar cierta atención desde el punto de vista de su aprovechamiento industrial. Tal es así que, bueno, desde ese momento del anuncio ya habían transcurrido 2 años de toda la etapa de investigación y desarrollo. Y bueno, con el anuncio, bueno, ya se dio por iniciado el proceso de ya ir hacia una escala industrial con el tiempo, ¿sí? Actualmente estamos en la etapa, ya superamos la etapa de producción en laboratorio, y previo a la etapa industrial tenemos que pasar por la etapa a una escala piloto, que es un centro de optimización y capacitación, en lo cual se ajustan todas las recetas, el paso a paso de las operaciones propiamente dichas del proceso, para después luego dar el salto hacia la escala industrial. La escala industrial ya está con un estudio de viabilidad determinado, o sea que es rentable en lo que es este planteo de diversificar la producción. Recuerden que Formosa actualmente tiene una producción de hidrocarburos y la de litio va a ser complementaria a la producción de hidrocarburos, ¿sí? Eso no hay que perderlo de lado. No son dos actividades que van por separado, sino que una está atada a la otra y en ese origen es donde se genera el modelo de negocio diferente a lo que se plantea en otros lugares. Hay un proceso de desarrollo. La tecnología de resinas, que es de extracción directa, porque en el mundo, digamos, hay dos tipos de extracción: la extracción
por piletones, por salares, digamos, que es a la intemperie, al aire libre, y después la extracción directa, que es la tecnología de punta que se está viniendo en todo el mundo. Bueno, Formosa, en el esquema de trabajo, en el proceso, ya tiene en cuenta este proceso de extracción directa, ¿sí? Bueno, Formosa también va a formar parte de ofrecer con el tiempo resina para que el desarrollo industrial sea integrado a nivel nacional. En esto es muy importante el papel que está ocupando la empresa estatal YPF a través de su empresa de desarrollo y tecnología, que es ITEC. Es una empresa de base tecnológica y es un laboratorio muy grande, el cual se ha encaminado a desarrollar toda la cadena de provisión de no solamente de los hidrocarburos, sino que también, en este caso, del litio. Y la purificación del carbonato de litio, que es la etapa que se viene, porque el carbonato de litio que se usa en una batería, hay que purificarlo para llevarlo a la calidad que se obtiene en un yacimiento como el de Formosa y usarlo en batería, lo tenemos que purificar. Bueno, en eso también Formosa está encaminado, ¿sí? Y a su vez avanzamos y estamos avanzando en lo que es la fabricación de celdas y batería de litio, o sea, en el diseño de lo que sería la planta industrial de la fabricación de celdas y batería de litio, que eso ya ITEC ya tiene una planta piloto hace 2 años en funcionamiento. Comentarte, Jorge, que es un plan integral, ¿sí? Es un plan integral que no solamente nos quedamos con el descubrimiento y la producción de carbonato de litio, sino que se refiere también al desarrollo de proveedores locales, al desarrollo de la industria relacionada con el litio, y bueno, y que con el tiempo seguramente va a dar su fruto. En términos, Jorge, de escalas, básicamente nosotros con la producción de litio, con la planta industrial proyectada de 300 toneladas por año, estaríamos casi duplicando o triplicando, en su caso, la actividad hidrocarburífera. Qué buena noticia. Bueno, por ahora, querido ingeniero, querido Darío, te saludo con el corazón y con la mente. Dios permita en alguna oportunidad poder darte un abrazo en esa provincia hermosa de nuestro país, Formosa, con una gente hermosa que tengo que conocer. Bueno, dime algunas cositas por último, porque vamos pegadito con un documental, con tu anuencia, donde ahí se va a decir todas aquellas cosas y con imágenes que no se hayan dicho acá. Lo último que quieras decir, y también te pregunto qué te ha parecido esta charlita. Y vamos con el documental. No, Jorge, verdaderamente para mí es un gusto participar de este tipo de entrevista. Y por sobre todo, bueno, que verdaderamente nunca me tocó que me pregunten de mi familia, por sobre todo de mi historia personal, de mis padres. Así que bueno, me tomaste por sorpresa, pero bueno, me gustó y bueno, me hiciste acordar un poco de lo que es mi historia ahí en Pirané, en Formosa, de mi infancia. Así que bueno, agradecerte, agradecer a tu equipo de trabajo y te esperamos, Jorge, te esperamos ya, en algún momento te vamos a mandar la invitación, seguramente cuando inauguremos la planta industrial de litio te podemos llevar a Palmar Largo, ahí donde viste vos en el mapa, que es una zona muy alejada, así que te vamos a estar invitando para llevarte y que conozcas Formosa y esa parte de la provincia. Amigas y amigos de toda la República Argentina, presento con muchísimo placer, por qué no decirlo con orgullo, a un funcionario de nuestra provincia amada de Formosa, donde hay investigación, hay desarrollo, hay trabajo, hay laboriosidad, hay perseverancia, hay constancia, hay amor por lo que se hace con profesionales como el que acabamos de conocer. Les presento entonces, atención amigos, un ejemplo por seguir. Allá vamos, país. La provincia de Formosa está ubicada en el noroeste argentino. Enmarcada en un rico entorno natural, combina selvas, bosques, bañados y sabanas.
En su sector primario, su Producto Geográfico Bruto está conformado por una amplia variedad de actividades. Entre ellas se encuentra la minería. Allí, la Dirección de Industria, Hidrocarburos y Minería es la autoridad de aplicación en la temática. En Formosa, predomina la extracción de minerales de tercera categoría, es decir, aquellos de naturaleza pétrea o terrosa, empleados como materiales de construcción y ornamento. En las márgenes del río Paraguay se extrae arena. A su vez, existen alrededor de 300 productores ladrilleros. En 2005, el Estado provincial creó una firma con un rol dinamizador. Así nació REFSA, Recursos y Energía Formosa Sociedad Anónima. Entre otras actividades, REFSA se dedica a la distribución de energía eléctrica, de gas y a la prestación de servicios de telecomunicaciones. En paralelo, impulsa el estudio Prospección, exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos y minerales. De igual forma, desarrolla la investigación, industrialización, transporte y distribución de esos recursos. Recientemente se realizó un hallazgo trascendental para la provincia: las aguas de formación de hidrocarburos en el yacimiento Palmar Largo presentan un contenido anómalo de litio. El descubrimiento incorpora la producción de un mineral de primera categoría a la actividad formosenia. En línea con el proceso, fue diseñado y ejecutado el Centro de Optimización y Capacitación de Litio, instalado en el yacimiento, que permitirá demostrar la efectividad en la extracción del mineral utilizando resinas de absorción selectiva. A través del trabajo articulado entre el gobierno de Formosa, la empresa REFSA Hidrocarburos y el equipo científico de YPF Tecnología, se prevé que la producción de carbonato de litio incrementará la rentabilidad de la actividad hidrocarburífera actual, generará mano de obra local y posibilitará nuevas inversiones en materia de desarrollo energético y tecnológico. La planta piloto permitirá validar los parámetros de obtención del carbonato de litio. Con esa información ya recabada, se procederá al diseño de la planta final de producción. Esa instalación tendrá una capacidad de producción de 300 toneladas de carbonato de litio por año. La extracción e industrialización del litio representará una evolución de la matriz productiva de Formosa y la incluirá en un grupo selecto. REFSA es una empresa estatal que da trabajo, investiga y propende al crecimiento provincial. Es una firma que, de la mano de la Dirección de Industria, Hidrocarburos y Minería de Formosa, aboga por el bienestar de su entorno, promoviendo el desarrollo de un sector dinamizador del norte argentino y esencial para el funcionamiento de nuestro mundo. Producer. Somos una empresa de servicios. Nuestra actividad principal incluye la operación de plantas de tratamiento de gas y petróleo, el mantenimiento eléctrico, mecánico e instrumental y el ensayo de pozos. Somos Producer. Acompañamos a la actividad minera en Formosa. Recursos y Energía Formosa Sociedad Anónima, REFSA. Es una empresa estatal de servicios que participa activamente en el sector hidrocarburífero y minero formoseño. REFSA, trabajo, investigación y crecimiento provincial. Muchísimas gracias, Silvio, querido hermano, por darnos
este reportaje que yo te dije fuera de cámaras será una charlita, un diálogo, y me lo has permitido. ¿Cómo estás? Bien, buen día, Jorge. Buen día a todos. Bien, muy bien. Quiero saber, ¿dónde naciste, hermano? Yo nací en Formosa, en la ciudad capital. Tuve toda mi infancia y adolescencia allí. Me fui a la escuela primaria número 18 y hice la secundaria en el Colegio Nacional, Gobernador Juan José Silva. Una vez que ahí me recibí de bachiller y fui a Resistencia. En esos años Formosa no tenía universidad, ahora sí la tiene. Fui a la Universidad Tecnológica de Resistencia a estudiar ingeniería electromecánica. Y me recibí allá por los años 77 de ingeniero electromecánico y automáticamente volví a la provincia porque pensaba que, bueno, tenía que brindar mis conocimientos y mi experiencia a esa provincia que en esos años estaba formando, había pocos profesionales. Mi matrícula es una de las primeras en ingeniería electromecánica. Y bueno, a partir de ahí desarrollé toda mi carrera en Formosa. Bien, Silvio, ahora contame la historia de esta empresa que Formosa conoce, que es importante que la conozca la Argentina, que es importante también que nos des estos datos. Estaba leyendo por ahí este tema, dicho así, el procesamiento industrial del agua salmuera para lograr litio. Uno veía el tema del litio por otro lado, de otra manera. Así que hay, evidentemente, en esta empresa que diriges hay desarrollo, hay inquietudes, hay trabajo, hay esfuerzos y hay investigación para ir buscando todo aquello que haga crecer no solo a Formosa, sino al país. Así que toda la historia quiero que me cuentes de esta empresa. Bueno, Repsa se crea en el año 2005 por una ley provincial. Antes de eso, se había formado un equipo de trabajo para trabajar en la redacción de la ley y en la redacción del estatuto de la empresa Recursos y Energía Formosa, que después se llama Recursos y Energía Formosa Sociedad Anónima. Una empresa con participación mayoritaria estatal cuyos socios son el gobierno de la provincia y el Banco de Formosa Sociedad Anónima. Resulta que la Nación transfiere a las provincias todos los recursos naturales y a partir de esos años las provincias se hacen cargo de la minería, de la parte de hidrocarburos. Y ahí surge la necesidad, YPF ya estaba privatizada, surge la necesidad de tener una empresa de energía provincial. Nación lo hizo con Enarsa, al no tener YPF creó Enarsa, y algunas provincias ya lo habían hecho, y nosotros, bueno, se forma este equipo de trabajo del cual formé parte, para redactar el proyecto de ley y el estatuto de la empresa. Bueno, la ley se aprueba a principios del año 2005 y era un organismo en ese momento vacío. Bueno, yo era director de hidrocarburos, de industria, hidrocarburos y minería de la provincia. Entonces, bueno, los primeros integrantes de la empresa es un contador y yo. Yo renuncio a la dirección y a partir de ese año integro Recursos y Energía Formosa. Con el tiempo, la empresa hace alguna asociación con un área de explotación de hidrocarburos que por esa época estudiaba, operaba la empresa Gran Tierra Energy, una empresa canadiense, si mal no recuerdo. Y bueno, ahí tenemos una primer participación en la explotación hidrocarburífera. Posteriormente, Repsa se ocupa de la distribución de energía eléctrica. En fin, después con la garrafa social también pasa algo similar. La garrafa social tenía un precio, supongamos, digo un ejemplo, de 16 pesos en esa época.
y las empresas privadas la vendían a 32. Entonces, bueno, el gobernador toma la decisión de crear una fraccionadora de gas, envasar estas garrafas sociales, que son las garrafas de 10 kilos, y venderlas en toda la provincia al mismo precio. Después, Telecomunicaciones. Telecomunicaciones es una división de Repsa que hizo toda la distribución de cientos o miles de kilómetros de fibra óptica. Y hoy Repsa es una pata importante, ¿no es cierto?, en el suministro de servicios, cosa que el Estado no debería haber abandonado nunca, ¿no es cierto? Y hoy a través de esta empresa y a través de todo su organismo está presente, ¿no es cierto? Es un Estado provincial presente. Bueno, ingresemos en el tema del litio, que parece que se sumarían ustedes como provincia a Salta, Jujuy y Catamarca de una manera en principio distinta o no, querido ingeniero. ¿Cómo es? Sí, es de una manera distinta. La diferencia está en que las explotaciones en las salinas de estas provincias, Jujuy, Salta, Catamarca, se extrae el agua de las salinas y se deposita en grandes extensiones de piletas, cientos de hectáreas. El agua allí, debido al calor, se evapora. Y se produce la concentración de la solución o del ion litio. Este proceso dura como mínimo 6 o más meses. O sea, es un proceso que tiene su tiempo, ¿no es cierto? Bastante, bastante importante. Posteriormente, esa concentración se retira y se pasa a las reacciones químicas que permiten el ion litio transformarlo en carbonato de litio, que es la materia prima, que es la que venden estas provincias, ¿no es cierto? En nuestro caso, esas grandes extensiones de pileta no existen, es un sistema directo. Nosotros tomamos el agua de formación o salmuera que viene con el petróleo, viene de 3.800 metros de profundidad, de una zona que se formó hace 90 millones de años, que es rica en minerales, es una zona volcánica que está a 3.800 metros de profundidad y arrastra estos minerales como el litio y tiene una concentración de 50 partes por millón. Todos los análisis que hicimos del agua de cada uno de los pozos que fuimos sacando nos daba el mismo resultado, 50 partes por millón. 51, 49, bueno, pero ahí andaba. Después presentamos otro plan para analizar cuál era la mejor metodología para obtener este ion litio, ¿no es cierto? Y había tres. Una, la que comenté, la que usan en la puna, las piletas, grandes extensiones, evaporación. Otra, la de absorción, absorción con D, de adhiere. El ion litio se adhiere a un metal que es una resina que tiene la particularidad de atrapar el ion litio. Posteriormente, esta resina se lava con agua mineralizada y de ahí se separa el ion, pasa por un proceso químico, un circuito cerrado, ¿no es cierto?, donde se va aumentando su concentración. De 50 va a 300 hasta llegar al final a 10.000 partes por millón. En esa última parte se hace la reacción química. Y en esta última parte entra a un recipiente que es un reactor donde el ion litio se mezcla con carbonato de sodio y se forma el carbonato de litio. Ya allí esto todo se hace con temperatura, se va evaporando, y es todo un circuito cerrado, ¿no es cierto? Ahí ya está en una presentación pastosa que posteriormente pasa por un filtro prensa. El filtro prensa capta el carbonato de litio y deja pasar el agua. El agua restante sigue el mismo circuito que tenía antes, vuelve a los pozos sumideros y se retira esos filtros, se saca el carbonato de litio y eso es lo que después se analiza. En particular, en esta planta,
Esta planta se denomina Centro de Optimización y Capacitación para la Obtención del Carbonato de Litio. Lo que se hace acá, se va a validar todos los parámetros que se obtuvieron en forma teórica y en forma de laboratorio, en un laboratorio de Palpalá, Jujuy. Una vez que tengamos todos esos parámetros, se va a diseñar la planta final, que va a ser, sí, ya la planta de producción. Esa planta, de acuerdo a la materia prima que tenemos y a la cantidad de agua que procesamos, va a tener una capacidad de producción hoy de 300 toneladas de carbonato de litio por año. Qué buena noticia para Formosa y para el país. ¿Cuánta gente trabaja en tu empresa, en esta empresa? En total, hoy estamos llegando a las 120 personas, de las cuales originarios hay 20. Cuando nosotros vinimos acá no había ninguno. La planta piloto de litio va a tener 9 operadores originarios de raza wichí, que fueron estudiantes que se recibieron de técnicos. Acá las tecnicaturas son con orientación agrícola o con orientación de profesorado, ¿no es cierto? Y bueno, es realmente una experiencia muy enriquecedora, ¿no es cierto?, en todos los aspectos. Querido ingeniero argentino, querido hermano Silvio, te saludo en principio con el corazón y con la mente. Y también te pido, como último, si te molesté bastante o qué te ha parecido esta charla, porque reportaje te van a hacer o te hicieron seguramente mucho mejores que este. La verdad que me sentí muy bien y realmente te agradezco y agradezco a tu equipo todo este momento que tuvimos. Amigas y amigos de toda la República Argentina, les presento con inmenso placer y con orgullo un funcionario, hay una frase que está de moda, un funcionario de los que funcionan. Un funcionario en su área, en su empresa de esta Formosa querida, que está desde antes de los inicios y nos ha dado una información, no solamente para Formosa, sino para toda la Argentina, necesaria, porque es una empresa, un ejemplo por seguir. Recursos y Energía Formosa Sociedad Anónima, REFSA, es una empresa estatal de servicios que participa activamente en el sector hidrocarburífero y minero formoseño. REFSA, trabajo, investigación y crecimiento provincial. Muchísimas gracias, Lucas, ingeniero, joven empresario argentino. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, encantado de estar acá. Gracias a ustedes, por supuesto. No, gracias a vos por prestarte a esta charlita. La primera pregunta que te hago, Lucas, ¿dónde naciste, hermano? Yo nací en Mataderos, en el barrio de Mataderos, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Dime, ¿tus padres viven? Mi padre vive, mi madre falleció en un accidente de auto hace ya 6 años y medio, que fue un poco el suceso que marcó mi acercamiento a esta empresa. Yo soy ingeniero en informática, estudié ingeniería informática en la Universidad Nacional de La Matanza, en San Justo, y a partir de ese suceso yo venía un poco con la iniciativa y con la inquietud de poder escalar en algo que sea propio, de poder lograr alguna formación que sea sin techo, ¿no? Un poco la idea de decir, no poder trabajar esto, de trabajar en relación de dependencia. Yo trabajaba en Orígenes Seguros y la realidad es que estaba muy cómodo, estaba muy bien, había crecido mucho, había arrancado en mi época de estudiante y había crecido muchísimo en la parte profesional, en la parte humana, y sabía que quería ese desafío, tenía esa energía de decir, bueno, quiero ver qué potencial, qué puedo brindarle al otro, y eso sin duda que sentía que podía hacerlo a través de una empresa familiar que fue fundada por mi tío y que siguió mi padre. Lucas, es una irrespetuosidad de mi parte interrumpirte, pero mi madre no está, pero está.
el nombre de papá y mamá, quiero saber, y qué son y han sido en tu vida. Mi papá es Juan Carlos Piravini, es sin duda mi guía de trabajo, es mi guía, me enseña incansablemente desde el ejemplo y desde su predisposición a entender que en esta vida todo se logra, siempre y cuando sea con esfuerzo, sea con trabajo, pero que todo se logra. Y mi mamá es Graciela Teresa Di Gracia, y ella es todo lo espiritual. En mi vida fue mi mentora espiritual, entender que acá no estamos solos, de que somos un ser social, de que necesitamos del otro, y de que estando o no estando desde este plano físico que nosotros conocemos, sin duda que me acompaña y me hace muy bien en cada una de las decisiones que tomo, porque siento que me acompaña todos los días. Qué hermoso esto que dices. ¿Tienes hermanos, amigo? Sí, tengo dos hermanos, una hermana, ahí tenemos una cuestión numerológica muy particular, que es mi hermano más grande, yo soy el más chico de tres, mi hermano más grande, Nicolás, me lleva 4 años, 4 meses y 4 días. Y una hermana, Magalí, me lleva 8 años, 8 meses y 10 días. Ahí, bueno, sé que hubo un pequeño error de cálculos por 2 días nomás, pero sí, soy el más chico de tres. Habrás sido el nene de Magalí, pienso. Y un poco sí, un poco sí. Todavía me sigue cuidando a la distancia, ya se fue a vivir a Bariloche ya hace unos 15 años. Junto con mis dos sobrinas, que las adoro, soy el padrino de la más chiquita. Y nada, es un poco difícil la distancia. Nosotros estamos radicados acá en la capital federal y ellos viven en Bariloche, en la provincia de Río Negro, entonces se complica un poco a veces con la distancia, pero bueno, viajando y con este tipo de instrumentos hoy por hoy tecnológicos y las videollamadas, tratamos de mantener el contacto luego. Muchísimas gracias, querido ingeniero Lucas, empresario argentino, por permitirme ingresar en tu vida, en tu mundo, en tu historia, en tu familia, que es tan importante. ¿Tuviste abuelo o los conociste? De mis 4 abuelos solamente conocí a 2, uno muy poco, solamente 2 o 3 veces, mi abuelo materno, y mi abuela materna, que fue la que me acompañó casi toda mi infancia, que nos ayudaba también un poco con la crianza y demás, que le tengo un inmenso cariño. Falleció cuando yo tenía 12 años, ya hace un tiempo largo atrás. Así que, si bien estuve muy acompañado de mi núcleo familiar, la realidad es que tuve un poco de la infancia con grandes pérdidas desde chico, que fue un poco lo que comentabas vos recién, Jorge, es lo que te hace crecer, ¿no? Como que la adversidad, la dificultad, las piedras en el camino son las que de alguna manera uno lo hacen crecer y tratar de enfocarse en lo que uno realmente quiere y desea. A un joven empresario como vos, que te imagino hiperactivo, seguramente debe, supongo, tener un sostén. Y fuera de cámaras me has dicho que tienes un amor que te acompaña. ¿Cómo se llama? Sofía. Muy enamorado. Es un amor de película. De película, seguramente para un capítulo aparte, la conocí en un viaje, tampoco vive en Buenos Aires, vive en Trenquelauquen, así que es un viaje de ida y de vuelta que a veces me toca a mí, a veces viene ella, pero mantenemos este vínculo ya hace casi 1 año y medio, 2 años, y espero que durante muchísimo tiempo más, porque no se puede hacer esto solo. La realidad es que el ser un empresario, como me denominás vos, Jorge, en la Argentina requiere de muchísima energía y necesita uno de ese sostén, de la familia, de la contención, y ojalá el día de mañana pueda estar también con mi propia familia. Y lo vas a lograr. Bien, vamos a contarme un poquito de la historia de tu empresa, a dónde has llegado, este crecimiento de la misma. Háblame un poco de ello, por favor. Y la empresa la fundó mi tío, Daniel, hermano de mi mamá, Daniel Di Gracia, en el año 79, ya vamos para 44 años de historia, en noviembre del 79, y él la fundó también un poco como con esta verborragia y este ímpetu que tengo un poco yo. Él se ve un poco reflejado en mí, y él cuando me cuenta sus anécdotas también me veo reflejado en él, de querer salir del ala de la relación de dependencia y buscar la idea de emprender, la idea de innovar,
innovar, la idea de entender que las cosas se pueden hacer de otra manera y no solamente como a uno les dicen que se tiene que hacer, ¿no? Él quizá no contó con la formación que conto yo, que soy ingeniero, pero él desde su formación sin duda que hizo cosas envidiables y entrañables. Él comenzó trabajando en una empresa familiar con sus cuñados, en el fondo de lo que era la casa de su abuela. Ahí empezó formando también sus primeros cimientos, sus primeros ladrillos, que él mismo realza en sus anécdotas y sus historias, que son para quedarse escuchándolo por horas, sinceramente por horas. Cómo iba durante la noche y picaba ladrillos para poner a armarse sus propias paredes, durante el día con su camionetita trataba de repartir, hacía las cobranzas y demás. La verdad que muy a pulmón, como todo emprendimiento pyme que surge en algún momento. Y ya atravesando la década de los 80 y los 90, ya afianzándose más, ya con un equipo de trabajo nuevo, reestructurando un poco su empresa, creciendo también, adicionando un galpón a lo que era la casa de su abuela, terminó utilizando un galpón a casi dos calles, comprando galpón que contiguo, ya armando un layout mucho más serio, una empresa mucho más formada y ya no por ahí una pyme que recién iniciaba, hasta más o menos en los fines, los principios de mediados de los 90, principios de los 2000, donde fue el auge básicamente de lo que fue Atalplastic y la empresa por parte de mi tío, donde fuimos proveedores exclusivos de Lucas Indiel Prestolite, una empresa muy, muy grande, tanto en lo que es la zona de San Justo como también su planta en San Luis, proveían automotrices, a terminales, y nosotros éramos proveedores exclusivos de piezas plásticas. Tuvimos más de 300 moldes de inyección plástica para automotriz. Y eso era solamente uno de esos rubros, que si bien consumía un amplio mercado de lo que era la venta y la facturación de ese entonces, la realidad es que también nos dedicamos a otro tipo de sectores y de rubros como, bueno, juguetería, línea blanca, línea gris, muy diversos. Hicimos ruedas, hemos hecho un montón de piezas plásticas. Por eso es que nosotros no es que nos especializamos en un rubro en particular y nos dedicamos a algo, sino que lo que tratamos de alguna manera es de entender que lo que hacemos es un servicio. A partir de eso, la realidad es que mi tío ya comenzó a tener algunos problemas de salud. Él continuó y perpetuó, digamos, el legado de lo que fue la empresa, que para él fue siempre me lo menciona como su tercer hijo, y perpetuó ese vínculo durante muchos años más, pero en contra de lo que es la salud. Él siempre me menciona, cuando trata de alguna manera de animarme y alentarme a continuar con esto, siempre me dice, ser empresario en Argentina básicamente es ser como un atleta de élite. Tenés que estar preparado psicológicamente, físicamente, tenés que alimentarte bien, tenés que hacer deporte, porque desgraciadamente los vaivenes de lo que implica hoy por hoy la Argentina te hacen de alguna manera tener que ser como un atleta de alto rendimiento. Y él, todos esos achaques y ese estrés de lo que implica emprender y tener una empresa en Argentina con gente a cargo y demás, hizo que su salud también se deteriorara, más allá de un montón de cuestiones personales que él también atravesó, que muy difíciles, muy difíciles. Y bueno, ya con su longevidad, en el año 2015, él decide retirarse de la empresa, también por una cuestión de salud, se tuvo que poner dos stents, entonces él decide delegarse un poco lo que es la empresa en mi papá, que fue básicamente una de sus manos derechas durante todo este periodo en los últimos 30 años. Y ahí por consecuente, a partir del fallecimiento de mi mamá, es donde yo le propongo a mi papá y también en parte a mi tío, decir, bueno, me gustaría ir a darles una mano, me gustaría involucrarme, creo que tengo mucho para aportar y me gustaría que me reciban. Y hoy por hoy, ya 6 años después de esa decisión, estoy acá al frente de esto, que la verdad que es una empresa que venía con un recambio generacional muy importante. Era una empresa que se había mermado mucho en el personal y en la cantidad de gente, se había quedado de alguna manera relegado también lo que era la tecnología, y vine a ponerles un poco esa impronta, ¿no? Esa idea de mente fresca, energía nueva, como me dicen ellos, y bueno, tratar de hacer un poco la renovación, y a partir de ello fue renovación de maquinaria, renovación de personal, tratar de cambiar un poco la idiosincrasia de lo que era la empresa en sí misma, y logramos un crecimiento ya sostenido en los últimos 6 años, del cual la verdad que estamos muy contentos y muy orgullosos de ser parte, porque
sentimos todos en esta pequeña familia que se llama Dalplastic, que todos tenemos nuestro lugar, aportamos lo nuestro y de alguna manera estamos yendo todos para adelante en un país enfrente de la adversidad que no es para nada fácil ya el simple hecho del contexto. Es plausible desde todo punto de vista, teniendo en cuenta los vaivenes a los que hizo referencia con certeza tu querido tío de la economía en la República Argentina. Muchas gracias, ingeniero joven, ingeniero argentino, empresario. Muchísimas gracias por contarnos estas cosas que son, aunque no te lo propongas y no lo creas, ejemplos, muy buenos ejemplos por seguir. Me imagino el orgullo, te lo haya dicho o no, de Juan Carlos, y de tu madre querida. Bien, por ahora te saludo con el corazón y con la mente. Por último, tus proyectos y también dime si te molesté bastante o si te ha gustado esta charlita que me has posibilitado tener contigo. Jorge, encantado, la verdad que es un placer realmente este momento y esta entrevista y esta charla que hemos mantenido. Muy amena, la verdad que me sentí muy cómodo y te agradezco enormemente por este espacio. La realidad es que no me queda mucho más por decir. Es un poco de años de terapia que también te llevan a uno a madurar y a crecer, que es otra cosa que trato de hacer ahí un inception en todos mis amigos todo el tiempo. Porque es muy importante escucharse a uno mismo, es muy importante entender de dónde uno viene y escuchar a uno mismo, escuchar al cuerpo y escuchar lo que realmente uno quiere. Creo que lo más importante de todos y el gran consejo que trato de darle a mis padres y a mis colegas y a mi gente es que no bajen los brazos y de que sin importar lo que pase a su alrededor, traten de ir para adelante en pos de sus objetivos. Que todo es posible y que a veces las cosas, todo lo que uno da vuelve, aunque a veces vuelve de la manera que uno menos lo espera. Así que para dar, siempre para adelante y considero que esa es la ley de vida primera. Amigas y amigos de toda la República Argentina, les presento con inmenso placer, ¿por qué no decirlo con orgullo?, a un joven empresario argentino, ingeniero en informática, que ha tenido adversidades que lo han consolidado, le han dado fuerzas para luchar y, ¿por qué no?, para triunfar en la vida. Amigos, una empresa, un empresario, un joven ingeniero en informática, ejemplos por seguir. Atención, país. Atalplastic es una empresa familiar especializada en matricería e inyección de plásticos. Fue fundada en 1979 por Daniel Di Gracia. El reconocimiento de sus clientes de renombre nacional e internacional y los 45 años de permanencia en el mercado avalan su trayectoria. Su planta está ubicada en el barrio porteño de Mataderos. En la actualidad, allí produce piezas de reposición para el sector automotriz, componentes de electrodomésticos y juguetes. Dispone de personal altamente calificado con una gran experiencia en el mercado. Sumado a ello, cuenta con tecnología de punta aplicada a sus procesos. En conjunto, sus recursos humanos y su equipamiento le permiten brindar una excelente calidad de productos, servicios y precios. La firma tiene un departamento de control de calidad que funciona en forma independiente. Su operatoria se basa en los lineamientos establecidos por las normas de calidad ISO 9001-2000. Atalplastic realiza el diseño y fabricación de moldes para la inyección de plásticos. Aprovechando la sinergia de sus áreas productivas y de servicios, ofrece a sus clientes soluciones integrales a sus necesidades, desde el diseño de piezas, moldes y matrices, pasando por la construcción del herramental necesario, la producción y la puesta del producto en las plantas de los clientes, en tiempo y forma indicados por ellos. Recientemente, la empresa desplegó una estrategia financiera
e invirtió en tecnología con créditos a tasa subsidiada del BICE. Con un préstamo de la entidad oficial por 6.800.000 pesos, Atalplastic adquirió un equipo de control numérico computado, CNC. Hoy, Atalplastic es conducida por la segunda generación familiar, conservando los valores que la posicionaron a la vanguardia en su sector. Continúa transitando su camino, respetando su historia y adaptándose a los constantes cambios. Una empresa regida por la calidad, la tecnología, el esfuerzo, la confianza y el valor de la palabra. Pilares cimentados a lo largo de sus 45 años de vida. En Atalplastic nos especializamos en la matricería e inyección de plásticos. Crecemos de la mano de nuestro equipo y nuestros clientes. Invertimos, innovamos y evolucionamos a cada paso. Una familia y dos generaciones de trabajo, sueños, proyectos y producción. Atalplastic. Stico, somos sinónimo de cintas adhesivas. Ofrecemos una amplia gama de productos de gran calidad y durabilidad para los más diversos usos. En Stico, acompañamos con orgullo a la empresa Atalplastic en su producción y constante crecimiento. Stico, visítanos en la web y conoce nuestros productos. Te presentamos Coto Digital, una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS. Bueno, Jorge, antes que nada, un saludo. Nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Amigas y amigos de todo el país, gracias, muchísimas gracias por haber compartido este día, este tiempito, esta hora y media de este lunes, 19 de junio del año 2023. Los espero el lunes que viene, 26, como todos los lunes del año, aquí, en Argentinísima Satelital. Señal que somos argentinos. Tienes que estar con nosotros. Hasta entonces, si Dios así lo permite. Chao, mis amigos.